Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos hoy en la clase 30, la parte número 3 de la tirada astrológica. Cada persona tiene características de los 12 signos del zodíaco que marcan diferentes aspectos de la vida. Esto es cada casa astral tiene los principales elementos, como dijimos. Comenzamos de Aries con fuego, Tauro con tierra, aire con agua, con aire en Géminis, la casa 4, que es Cáncer, agua. O sea que se repite la frecuencia F, fuego, tierra, aire, agua, F, T, A en toda la rueda astrológica, que eso ya se los había explicado la semana pasada. Las casas astrales, como en el caso de los signos, tienen un significado propio. Las casas conciernen a diferentes sectores de la vida personal y social, que son influenciados y afectados por los tránsitos planetarios. La totalidad de las casas pretende cubrir toda la actividad de la vida de la persona. La influencia de esta partición, que se parte en 12 sectores como 12 signos solares, vamos a que tengan influencia en lo que le va a suceder a la persona. Estos 12 sectores que hacen las casas astrales también sean utilizadas en las tiradas de tarot y de runas, en las tiradas generales llamadas astrológicas. Para saber qué tipo de influencia tendrá cada casa o sector de la vida, en la tirada de tarot se comienza con la casa del signo zodiacal. O sea, la primera carta que echamos, por ejemplo, si sos de Virgo, va a comenzar acá y sigue la rueda, da toda la vuelta. Una carta acá, una carta acá, una acá, hasta que llegamos a la primera. Y empezamos a leer sobre la casa del nacimiento, del signo de cada persona. Hasta ahí espero que me estén entendiendo. O sea, que en la tirada de tarot se comienza en la casa del signo zodiacal a quien le estemos echando las cartas. Se hace en sentido de las agujas del reloj, desde la casa del zodiaco del consultante hasta completar la misma. Pero se hace esta tirada, lo veremos en la práctica en la próxima clase que les voy a dar, que va a ser todo práctica, si Dios quiere. Las casas astrales de 1 al 6, la persona misma habla de Helio. La casa 1 es la personalidad y el entorno inmediato. Esta casa representa al sujeto tal como es, en el mismo frente a él y para él mismo. O sea, la casa 1 que sería Aries, que el planeta regente es Marte. Y para él mismo, muestra la personalidad, las disposiciones naturales y las tendencias generales. Destaca la forma, cómo la gente le ve a uno y cómo uno desea que los demás le vean. Es decir, la imagen que los demás tienen de nosotros. Esta es la casa de los principios, la que explica nuestra manera de hacer frente a la vida, la primera infancia y el concepto que tenemos del mundo. Representa la niñez,
el entorno próximo, el cuerpo físico y todo lo que constituye la trama de base de una existencia. El signo solar es Aries, la clave es la autoafirmación, el elemento que le corresponde es fuego y la parte que vemos aquí es la cabeza. La casa 2, en el dinero y las finanzas. Tauro, que lo rige Venus. Esta es la casa de los valores, tanto los morales como los materiales. Las posesiones y el dinero, las inversiones, las ganancias obtenidas por el propio esfuerzo, están reseñadas en esta posición, las finanzas y la libertad que le dan a las riquezas. Concierne también a todo lo que rodea materialmente al sujeto, lo que está en contacto con él y lo que puede ser percibido por los sentidos. Aquí también están los representados, los talentos innatos, los recursos personales a los que puede echar mano. El signo solar afín es Tauro, el elemento que le corresponde es tierra, la parte del cuerpo, el cerebelo y el cuello. Y el planeta que lo rige es Venus. La casa 3, Géminis. Comunicación y estudios. El mundo de los contactos inmediatos, relaciones con el prójimo, parientes en general, vecinos, colegas, todas las relaciones establecidas por correspondencia, por teléfono o por internet. Concierne también a los desplazamientos, viajes cortos y los transportes, los razonamientos, la formación y los estudios con fines prácticos y los pensamientos inmediatos, los intercambios con los otros, las conversaciones, las informaciones y la comunicación. No se refiere todavía al mundo afectivo, sino al mundo inmediato. La juventud representa los estudios y la educación que se reciben para formar la personalidad. Ya dijimos, el signo solar es Géminis, clave en la versatilidad, elemento correspondiente aire, parte del cuerpo, brazos y manos. En la casa número 6, hogar y herencia. El hogar del origen, la caja 4, perdón, el hogar del origen, el hogar de los padres, la familia de la que procede y el hogar en el sentido más emocional del término. También indica la herencia biológica, las raíces psicológicas que le establecen en la infancia. Los bienes inmuebles están regidos por esta casa, así como la vida privada. Es el hogar de origen, pero también es el domicilio personal. Los bienes inmuebles están regidos por esta casa. Y también es una casa que se refiere a los últimos años de la vida, a fin de las cosas, la fama, a la fama después de la muerte. Y el lugar del entierro también. El signo solar afín es Cáncer, la clave la vida hogareña, elemento correspondiente es agua, el planeta es la luna, la parte del cuerpo es el estómago. Se los volví a repetir para que lo vayan grabando, esto con algunas otras variantes. La casa número 5, yo ahí siempre veo a los hijos, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden ver allí. La casa número 5 es Leo. Creatividad y libre expresión. En la quinta casa está representada la creatividad en el amplio sentido de la palabra. Muestra los hijos, amores y amoríos, los placeres y diversiones de la vida, así como las vacaciones. Las fiestas y los juegos incluyen la actitud emocional y el amor que se puede dar el sujeto. Es la casa del amor familiar y del embarazo. Las artes también están regidas
por esta casa y ella rige todo lo productivo en libertad y sin obstáculos, indica originalidad, iniciativa y especulación financiera. Signo solar afín, Leo. Clave, la autoestima. Elemento correspondiente, fuego. Parte del cuerpo, corazón, columna vertebral. Y ya vamos para la casa 6. Pero ¿qué le diría yo si en esta casa 5, hablando de embarazo, qué carta les tendría que aparecer acá que confirme un embarazo próximo? Se las dejo pendiente para los comentarios. Casa número 6, salud y trabajo. La casa sexta representa el mundo doméstico, el trabajo, la salud, las costumbres y todo por ser obligatorio. Causa un obstáculo a la libertad. Aquí se encuentra lo relativo al empleo, los empleados, inquilinos, sirvientes, animales domésticos y seres que dependen de uno. Esta casa rige los servicios prestados a los demás y los servicios recibidos. Todos los asuntos rutinarios, la vestimenta, la higiene, el alimento, la buena salud y las enfermedades. El signo solar es Virgo, la clave es discriminación, el elemento correspondiente es tierra, la parte del cuerpo, estómago y los intestinos. Por ejemplo, si en la casa 6 sale una carta de enfermedad, supongamos no, y en la casa 5 sale una carta mal aspectada, podemos decir que la salud va a afectar en la parte cardíaca. Depende de lo que querramos ver. También podemos hablar de los hijos, y si la casa 6 está mal aspectada y estamos viendo los hijos. Los hijos pueden estar que no pueden estar consiguiendo trabajo o su salud no está bien. Eso lo van a ir interpretando ustedes paso a paso. La casa número 7 a la 12, la persona en el mundo. La casa 7, las relaciones y el matrimonio. Yo la veo como relaciones, matrimonio y sociedades. Sí, la primera es fundamentalmente la del yo, su opuesta a la casa opuesta es Aries, ¿sí? La casa opuesta, ¿bien? Es Aries. Es fundamentalmente la del yo, porque el Aries es el yo, yo mismo. La opuesta séptima es la casa del otro, en tanto que personas que se encuentran frente al sujeto y representan relaciones comprometidas como la cohabitación y las asociaciones, concierne a las relaciones matrimoniales y de negocios, casamiento, divorcio, contratos, pleitos, convenios, pactos y tratos con el público. Indica cooperación con otros o la falta de cooperación, además de aquello de lo que la persona carece en mayor grado. El signo solar afín es Libra. Su planeta regente es Venus. La clave es la relación con el otro. El elemento correspondiente es aire en esta casa. Y la parte del cuerpo es los riñones y los intestinos. La casa 8. El sexo y la regeneración. La casa octava concierne a todos los procesos de creación y destrucción. También muestra el apoyo que se recibe de otros, incluyendo el financiero, moral y espiritual, físico. Indica también herencias, sociedades, testamentos, impuestos y seguros. La casa octava también es la casa del sexo, mostrando la actitud que se tiene ante la sexualidad.
indica los procesos de generación y decadencia. Muerte y renacimiento, tanto sean reales como simbólicos. La investigación, lo latente, lo oculto y las casas de la muerte también están regidos por esta casa. El signo solar Escorpio, la palabra clave es las fuerzas naturales, el elemento correspondiente al signo de Escorpio es agua. La parte del cuerpo, si estamos hablando del sexo, estamos en los órganos sexuales y el recto. La casa número 9, Júpiter. Mente y viajes en la parte superior. Esta casa muestra la mente superior, opuesta a la mente inmediata de la casa tercera. O sea, concierne a la religión, las leyes, la ciencia, los ideales, la enseñanza superior, la filosofía, la psicología, el profundo estudio mental, los sueños y las visiones, los viajes a larga distancia, el trato con los extranjeros, los grandes negocios con países lejanos, están representados en esta casa. También indica las grandes lecciones que aprendemos durante la vida y las aspiraciones que nos impulsan. El signo solar es Sagitario, la palabra clave es las aspiraciones superiores, el elemento que lo corresponde al signo de Sagitario es fuego, su planeta es Júpiter, y la parte del cuerpo es la cadera y los muslos. Ahora vamos a la casa 10, que es Capricornio, su planeta es Saturno. Profesión y situación social, esta casa es muy influida por el medio cielo, muestra la profesión, la reputación y la posición en la comunidad, el estado social, la fama, las ambiciones y negocios son asuntos de la casa décima, así como la autoridad y los jefes en contraposición a los subordinados. Aquí están también representados tanto la ascensión en la escala social como el padre, yo siempre veo acá como el padre, la religión en tanto la organización superior. El signo, como ya dijimos, es Capricornio. La palabra clave es posición y honores. El elemento que corresponde es tierra. La parte del cuerpo son las rodillas. Ahora vamos a la casa de Acuario, que es la casa número 11. Amistad y altruismo. Esta es la casa de la amistad y las relaciones desinteresadas. Esta casa están representadas la actitud hacia los amigos y conocidos. Todas las relaciones que no implican profundos lazos emotivos, los deseos y lo que se recibe están aquí reseñados. Esta casa muestra hijastros e hijos adoptivos, así como circunstancias sobre las que se tiene escaso control. Aquí se ven los intereses humanitarios, el modo como se considera a los demás, organizaciones pequeñas y grandes, clubes a los que se pertenece, organizaciones profesionales y caritativas, signo solar, afín es Acuario, la clave es altruismo y generosidad, el elemento que corresponde es aire, la parte del cuerpo es los tobillos. La casa 12, perdón, los secretos y el karma, acá, que es Piscis. La casa 12 es la última de la rueda, indica los finales, la forma en la que se terminan las cosas y en la que se acaba la vida, es la casa de la mente subconsciente, muestra fuerzas y debilidades ocultas o desconocidas, así como el dolor, el sufrimiento, las limitaciones, los secretos, los obstáculos, la reclusión, la frustración y las acciones ocultas. Indica lugares de encierro, cárceles, hospitales, instituciones mentales y otras restricciones.
Es la casa de los enemigos secretos y los peligros que acechan. Muestran lo que ocultamos a los demás, las investigaciones, el karma y la compasión. Signo solar afines Piscis, clave lo oculto y misterioso, elemento correspondiente agua, parte del cuerpo, los pies. Y ahora vamos a los signos. Aries simboliza el renacimiento, Tauro la consolidación, Géminis la conciencia, Cáncer la familia, Leo la fuerza, Virgo el servicio, Libra el equilibrio, Escorpio la destrucción, Sagitario simboliza el conocimiento superior, Capricornio simboliza la sabiduría, Acuario la revolución, Piscis la disolución. La clasificación de los signos del zodíaco serían estos. Y los cuatro elementos serían los elementos de fuego, serían los signos zodiacales Aries, Leo y Sagitario. De tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. De aire, Libra, Acuario y Géminis. De agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Según su polaridad, carga positiva, considerados signos extrovertidos y directos, o negativa, considerados signos receptivos y pasivos. Los signos negativos son Capricornio, Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis. Los signos positivos son Aries, Leo, Sagitario, Libra, Acuario y Géminis. A su vez, en la carta astral se pueden clasificar los signos en base a tres modalidades: cardinales, fijos y mutables. Los signos cardinales son emprendedores y tienen la necesidad de construir cosas nuevas: Aries, Capricornio, Libra y Cáncer. Los signos fijos tienen tendencia a construir sobre lo existente, optimizando los recursos y energías, por ejemplo, Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. Los mutables son signos que buscan constantemente el cambio y la renovación: Sagitario, Virgo, Géminis y Piscis. Los principales elementos de la carta astral, los planetas, el elemento de esta carta astral. En astrología se incluye al Sol y a la Luna como planetas. En esta carta que vemos acá en reposo, la posición de los planetas en cada signo y ejercerá una influencia. Podemos clasificarlos en los siguientes grupos. Planetas personales indican necesidades individuales y el potencial de una persona. Por ejemplo, el Sol, que pueden ser los hijos, la Luna, la madre, Mercurio, los hermanos, Venus, lo que tienen, la belleza, todo, y Marte, la fuerza, el yo soy. Marte también lo tiene Escorpio. Marte, planetas espirituales o transpersonales, simbolizan la intuición y la inspiración. Son esas fuerzas de cambio que nos hacen mejorar. Urano, Neptuno y Plutón. Planetas sociales describen el vínculo de la persona con el contexto social y cultural en el que ha nacido, Júpiter y Saturno. La ubicación de los planetas en determinadas casas nos dan claves sobre nuestra personalidad en la carta. Hay 12 casas y representan diferentes áreas de la vida. Espero que con esta explicación, que se las redondeé un poquitito más, me puedan empezar a introducirse mejor. En la próxima clase
ya les voy a mostrar cómo se hace una tirada, les voy a hacer la muestra. Pero las preguntas que les voy a hacer en esta de tarea primero, ¿cuáles signos zodiacales tienen de planeta a Marte? Dos. ¿Cuáles son los elementos de tierra? Tres. ¿Cuáles son los signos cardinales? Y hasta aquí les dejo esta clase. Muchos besos, luz y amor para todos ustedes. Con todo el amor del mundo me despido hoy. Hasta la próxima clase que nos encontraremos con nuestra tirada astrológica. Muchas gracias.